Hoy empezamos acá en el, en el Andino eh, plantando una serie de algarrobos, 10 algarrobos, ahí conjuntamente con, con el señor Formía y de Cultura. Así que bueno, ya, ya estamos empezando. La mañana eh, se va a hacer en la Plaza de la Diversidad Cultural. Ahí se va a hacer el acto de, eh, de presentación de la mesa y también las autoridades. Creemos, no estamos todavía seguros, pero creo que se va a declarar de interés municipal el evento. Así que bueno, mañana vamos a estar ahí en la plaza. ¿Y hay otras propuestas para el fin de semana? Eh, lo que está seguro es la ceremonia de la Plaza de la Diversidad Cultural, que se va a hacer el acto mañana, la presentación de la mesa y también las autoridades municipales y todo eso, sí. Mañana a qué hora será? Mañana va a ser a las 10 de la mañana, también después del acto protocolar y todo eso, se va a hacer también, eh, va a haber un espectáculo, se van a ver algunos cantores de acá de la ciudad y también este, mañana a la tarde, si conseguimos de que puedan venir eh, los hermanos Huichi, se va a hacer una eh, como un curso de, de hilado, de teñido y todo eso. Recuérdenos cómo se está formando la Mesa de la Diversidad Cultural. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de la Mesa de la Diversidad Cultural es... es... Es juntando todas las comunidades, no solamente si bien el, el centro es la comunidad Ranquel y la comunidad eh, eh, Come Chingón, pero nosotros queremos invitar a todas las comunidades, a todas las expresiones culturales y trabajar en conjunto para, para un mismo propósito. O sea que, que esto sea algo lideral, que nadie sea más que nadie ni menos que nadie. Se da cuenta, o sea hacer eh, algo para toda la, la comunidad.